Días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenido a las clases de comunicación. Yo soy el profesor Darwin González. Muy bien, entonces, primero lo primero, ya sabes, no te tienes que olvidar lo siguiente. En primer lugar, trae tu libro de actividades de comunicación y también tu agüita para que estés atento. Si no tienes tu cuaderno a la mano, tu libro, mejor dicho, tráelo de una vez, rápido, rápido, rápido. Bien, y tienes que concentrarte en lo que vamos a trabajar. Ya hemos pasado el Día de la Madre, espero que la hayan pasado muy bien con sus mamitas, pero llegó el momento de trabajar. Ahora sí, vas a ubicarte en la página número 46. Abre tu libro de actividades en la página número 46, que hoy día vamos a trabajar el sustantivo y sus clases. Bien, el sustantivo y sus clases. El sustantivo es la palabra que nombra personas, animales, lugares y objetos. Tú me vas a decir, ¿cuál es la principal característica que une a las personas, animales, lugares y objetos? ¿Cuál es ese rasgo que los une a todo este grupo? Personas, animales, lugares y objetos. ¿No son acaso lo que podemos ver, lo que podemos tocar? Claro que sí, ¿verdad? Entonces los sustantivos son estos, mira. Las personas, animales, lugares y objetos es lo que podemos tantear con nuestros sentidos. Aunque también hay sustantivos abstractos. Eso ya lo vamos a ver mientras vayamos trabajando. Listo. Muy bien. Dice, los nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula. Tampoco te olvides. Te está haciendo acordar esta avecita que los nombres propios, tú te llamas Manuel, Josué, no lo sé, yo me llamo Darwin. Y porque es un nombre propio, la primera letra tiene que ir con mayúscula. ¿Sí? Entonces, mira, el sustantivo es la palabra que nombra personas, animales, lugares y objetos. Y se clasifica en, vamos, común. Nombra de manera, ¿qué cosa? General a personas, animales, objetos y lugares. Ese es el sustantivo común. Nombra de manera general a personas, animales, objetos y lugares. El sustantivo propio. Nombra de manera particular a seres, animales u objetos. ¿Cómo es eso? Ahorita vamos a ver los ejemplos. El sustantivo individual nombra a una sola persona, animal u objeto. Mira, un sustantivo común dice que nombra de manera general a personas, animales o cosas. Ponte que yo tengo el grupo de los felinos, que es muy común, es un sustantivo común. ¿Cuál sería el sustantivo propio a toda esa generalidad de los felinos? Dice animales, el gato. El gato. Porque también está el jaguar, está el tigre, está el leopardo. Pero vamos a escoger al gatito. Entonces, gato es un sustantivo propio. E individual dice, nombra a una sola persona, animal u objeto. El gato Garfield, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que de un sustantivo común se puede derivar un sustantivo propio y del propio se puede derivar un sustantivo individual. Fácil. Y colectivo. Nombra en singular a un conjunto de personas, animales u objetos. ¿Ya? ¿Por qué singular? Porque, por ejemplo, el sustantivo colectivo de pez es cardumen, el colectivo. ¿Sí? Bien, ahora, continuemos. Perfecto, continuamos. Dice. Seguimos en la página número 46. Practica y aprende. Pega los stickers de la página 197 según el tipo de sustantivo que corresponde. Vas a ir a la página 197 y vas a escoger los sustantivos colectivos, propio e individual que están allí. Tú despégalos y yo te voy a decir dónde vas a pegar cuál. Vas a agarrar ese conjunto de barcos. Lo vas a pegar aquí. Vas a agarrar el listón. Stickercito donde esté un niño pateando la pelota y lo vas a pegar aquí. Y el ave lo vas a pegar aquí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es determinar por qué es un sustantivo colectivo, un propio y un individual. Entonces aquí tenemos una flota, que es un conjunto de barcos. Aquí tenemos un jugador de fútbol, que es un sustantivo propio, y aquí un tucán, que es un sustantivo individual. Y ahora pregunta, ¿cómo sería el sustantivo propio de un tucán, que es un sustantivo individual, un ave?
y el colectivo tucanes. ¿Has visto que se pueden derivar de un sustantivo individual, su propio y el colectivo? Claro que sí. Excelente, dos. Escribe un sustantivo propio para cada sustantivo común. Vamos, país, Perú, Chile, Ecuador. Seguimos, perro, Bobby, Laika. Cantante, Camilo Sexto, Chayanne. Presidente, Martín Vizcarra. Bien, vamos, la pregunta número 3. ¿Qué dice? Bueno, muchachos, antes de pasar a la pregunta número 3, quiero corregir algo. Aquí me equivoqué. No es Camilo Sexto, es Camilo Sexto. Bien. Ahora sí, 3. Relaciona cada sustantivo individual con su colectivo. Vamos a ver, ¿cuál es el sustantivo colectivo de perro? Tú sabes, yo sé que tú te acuerdas. ¿Cuál es? Jauría, muy bien. ¿De cerdo? Piara, claro que sí. ¿De burro? Recua. ¿Y de oveja? Rebaño. ¿Fácil? Facilito. 4. Subraya el sustantivo que no pertenece a cada grupo. Luego, escribe la clase a la que pertenecen los sustantivos que no subrayaste. Bien, ahora, mira, yo te he ayudado aquí, ya te he subrayado los sustantivos que no pertenecen a este grupo, pero revisémoslos. Tijera, equipaje, reloj, Casio. ¿Por qué no Casio? Porque todo esto es un conjunto de objetos y Casio es un nombre, no es un objeto, es un nombre propio. Javier, niño, Japón, Jesús, Jesús María. ¿Por qué niño no? Porque estos son nombres propios. Jesús María, Japón, Javier y niño no es un nombre propio. No es un nombre propio. En ese tercer grupo, gente, cerdos, coro, ejército. Gente, coro, ejército. Son colectivos. Y cerdos, no. ¿Ya? Porque, ¿cuál era el colectivo de cerdo? Piara. Mira, y aquí dice cerdos. Listo. Después dice, luego escribe la clase a la que pertenecen los sustantivos que nos subrayaste. Estos son sustantivos comunes. Javier, Japón, Jesús, María son sustantivos propios. Gente, coro, ejército son sustantivos colectivos. ¿Sí? Muy bien. Vamos, 5. Completa el texto con un sustantivo colectivo. Bandada, manadas, cardumen, bosque, enjambre. Leamos juntos, todos. Para los animales es más fácil sobrevivir en... ¿Qué? En manadas. El instinto de las abejas las mantiene unidas en un... Enjambre. Los peces nadan juntos y forman un cardumen. De igual forma, el buitre se reúne en bandada en el bosque a la espera de su alimento. Bien, entonces estamos completando aquí las consignas que nos da el librito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué toca? Toca tu tareíta. Y como ya te dije la vez pasada y la clase pasada lo hemos trabajado así, yo te voy a ayudar en esta oportunidad a realizar tu tarea. Tu tarea va a ser del libro de gramática y ortografía. Vas a traer tu libro de gramática y ortografía y vamos a trabajar las páginas de la 13 a la 17. Yo voy a resolver las preguntas pares, todas las pares, y tú vas a resolver las impares después que yo haya terminado de explicarte todas las preguntas pares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente vas a desarrollar la mitad de la tarea. La otra mitad te voy a ayudarla a hacer yo. Trae tu librito de una vez. ¿Sí? Tarea. Y yo te voy a ayudar a hacer tu tarea. Bien. Paso el video, lo traes. Y cuando lo tengas, continuamos. Continuamos. Listo. Entonces, vamos a hacer la 2, la 4, la 6, la 8, así hasta la página número 17. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos. ¿Qué dice? Escribe oraciones reemplazando las imágenes por nombres propios. Fíjate en el ejemplo. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Bobby persigue a Mechitas. Mechitas es este gato. Entonces nosotros vamos a ponerle nombres propios a todos estos animalitos que están aquí. Vamos. Mechitas, que es este gato, persigue a... Yo le he puesto Fausto al ratón. Jeje, Fausto. Vamos con el segundo. Fausto persigue a Charlotte. Esta es una araña. Yo le he puesto de nombre Charlotte. Ahora, Charlotte persigue a Olinda, la mosca Olinda. Mira esa mosca, Olinda. Y Olinda persigue a Raúl. Mira, él es Raúl, está huyendo, está escapando muy raudamente porque Olinda la está persiguiendo. Bien, entonces tú vas a resolver el ejercicio 1. Yo ya te ayudé en el 2. Vas a resolver el 3. Yo te voy a ayudar en el 4.
Dice, escribe tres sustantivos comunes que nombren lo que se indica. A ver, tres sustantivos comunes para personas, ciudadanos, de cosas, autos, de animales, felinos. Mira, yo te he dado uno, pero ¿qué dice aquí? Tres sustantivos. Tú vas a ponerme tres más. ¿Qué puedes poner aquí? Eso lo vas a hacer tú en tu casita. ¿Estamos de acuerdo? De cosas, las cosas son infinitas. Autos, ¿qué más? Libros. No sé, ¿qué más puedes poner? Mesas, ¿no? De animales, felinos, aves, reptiles. Mira, ya te ayudé aquí, ya. Ya te ayudé. Tú vas a ser la de personas, ciudadanos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué sustantivos comunes a personas puedes indicar aquí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos. Continuamos. La 6. Dice, escribe un sustantivo propio para cada uno de los sustantivos comunes. Enfermera, a ver, un sustantivo propio, Evelyn. Perico, un sustantivo propio, Lolo. Profesor, un sustantivo propio, Demetrio. Caballo, un sustantivo propio, Robin. Ahí está, mira, estos son sustantivos propios. ¿Para qué? Para sustantivos comunes, ¿sí? Muy bien. 8. Escribe tres nombres propios según lo indicado en cada encabezado. A ver, amigos o amigas, Tiffany, Katy, Juanita, primos y primas, Karen, Fresia, Miluska, países, Perú, Brasil, México. ¿Perfecto? Entonces hasta ahí, vamos, copia. Y continuamos. Excelente, continuamos. Dice, relaciona con una línea cada sustantivo individual con el sustantivo colectivo que le corresponde. Luego, escribe una oración con cada pareja de sustantivos que uniste. A ver, árbol. Ya sé que lo has visto, ya sé que tú puedes y lo estás resolviendo. Bosque, obviamente. De perro, jauría y de jugador, equipo. Dice, luego escribe una oración con cada pareja de sustantivos que acabas de unir. ¿Ya? A ver, te ayudo. El árbol de aquel bosque es muy grande. El perro de Miguel se juntó a esa jauría. El jugador número 10 del equipo rojo se lesionó. Así está, sencillo. Tú también puedes poner tus propios ejemplos. Estos son los ejemplos que yo te puedo ofrecer. 10. Explica, ¿qué pasaría si no existieran los sustantivos propios? Pues no podríamos conocernos como personas únicas, sino como un grupo general. Nadie podría decir cuáles son nuestras características específicas. Es decir, no seríamos seres con gustos propios, con características propias, sino seríamos parte del montón, del común. No podríamos conocernos tal y como somos. ¿Sí? Bien. Por último, dice, describe al robot que te gustaría fabricar. Incluye su nombre, sus características y sus funciones. Marca con rojo los sustantivos comunes y con azul los propios. Vamos a poner el mío. Ya dice, mi robot Argos será uno grande, de color azul oscuro. Tendrá mucha fuerza para hacer mandados. Podrá alzar cosas de la mesa, del patio, de los cordeles, de la cocina. El nombre de su papá será Calisto y de su mamá Egea. Bien, entonces yo he descrito a mi robot. ¿Ya? Y ahí está alguna de sus características y funciones. Y yo he subrayado con rojo, ¿qué cosa? Sustantivos comunes. Y con azul, sustantivos propios. Robot, cordeles, cocina, mesa, patio, mamá, papá, son sustantivos comunes. Y propios, los nombres propios. Argos, Calisto, Egea. Ese es mi ejemplo. Tú también puedes proponer el tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. No te olvides que tú tienes que terminar las preguntas impares. Es decir, del 1 hasta el 15, si no me equivoco. Pero solamente impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Solo si es que hay la 15. ¿Ya? Yo ya te ayudé con las pares. No te olvides. El libro de gramática. Libro de gramática y ortografía. ¿Qué páginas? De la 13 a la 17. De la 13 a la 17, pero yo ya te ayudé con las pares. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Y nos vemos la próxima clase.